ADN. Bueno, hemos hablado de la reforma previsional, del pacto fiscal, de la agenda de seguridad, eh, no hemos hablado de la reforma a la salud que va tomando forma en esta etapa, eh, con la llamada ley corta de ISAPRES, pero aquí estamos más bien al porta, y lo hemos dicho varias veces, Paula, de un, de un escenario distinto, que en una de esas va a redundar en que se precipite una discusión más amplia que la de la mera aplicación del fallo de la Corte Suprema respecto de los costos de los planes que cobran las instituciones de salud previsional. Eh, hoy, martes, es un día clave, se reanuda la discusión en la Cámara de Diputados. Recuerden ustedes que a fines de enero esto salió del Senado y entró además a la Cámara o llega a la Cámara con, una, con unos componentes que disgustan al gobierno, como la llamada mutualización ahí de la deuda que tienen las ISAPRES, pero ya hemos dicho muchas veces que aquí, eh, ante eh, riesgos de colapso, por ejemplo, la, de las aseguradoras, lo que se teme es que haya un efecto en cadena en las clínicas, incluso en los, en los profesionales de la salud, de todos los estamentos, médicos, enfermeras, tecnólogos, tens, demás, funcionarios que trabajan en general en el sistema porque eh, la crisis de, de quienes financian, ¿no es cierto?, eh, puede llevar a, a la crisis de los prestadores. Estamos con un representante del mundo de los prestadores, con nosotros aquí en el estudio de ADN hoy, Cristian Piera, que es gerente general de Clínica Alemana, director además del gremio que reúne a las clínicas clínicas de Chile. Señor Piera, gracias por venir, por estar con nosotros. Cristian, buen día, bienvenido. Muchas gracias eh, Mauricio, muchas gracias Paula por invitarme y buenos días a todos los oyentes. Lo hacemos además en un momento en que justo Clínica Alemana acaba de aparecer en la revista Newsweek, el famoso semanario norteamericano que elabora uno de estos rankings anuales, entendemos que es o no, que da vuelta en estas horas y que sitúa a Clínica Alemana dentro de, las dos, de los mejores 200 hospitales del mundo. Hay una, una, una posición número 173 ahí que lo sitúa por primera vez, ¿no? De Chile. En un, Efectivamente, en un... es primera vez que una institución prestadora de salud en Chile aparece en este ranking. Este es el ranking más prestigioso que existe a nivel mundial de prestadores de salud. Primera vez que una clínica en Chile aparece, estamos tremendamente orgullosos. Son 2400 hospitales evaluados, ¿ya? Principalmente los que aparecen en el ranking de los primeros 200 son de Europa y Estados Unidos. Así que agradecer ahí a todo el equipo de Clínica Alemana por este tremendo logro que hemos tenido. ¿Cómo ven ustedes, señor Piera, entrando en la discusión de inmediato, la, el escenario que se empieza a dibujar ahora con harta incertidumbre sobre cómo la ley corta de ISAPRES puede, eh, eh, qué rumbos puede tomar ahora la Cámara de Diputados? Pero pensando en, 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 la, en el sector de los prestadores, en las clínicas, porque ya muchos afiliados están empezando a notar cómo su ISAPRE le pone problemas para pagarle el reembolso, para comprar el bono por anticipado, tiene que ir a buscar el reembolso después. Esto en determinadas prestaciones es más notorio que en otras, eh, y cuando las ISAPRES advierten de un inminente colapso que hasta aquí no se ha producido, lo que inmediato se piensa también en es, es en el consecuente colapso de las clínicas eventualmente. ¿Están temiendo escenarios tan drásticos como ese? Bueno, efectivamente nos venimos preparando hace ya un par de años para el peor escenario, que es el colapso de las aseguradoras, pero tal como lo dices tú, Mauricio, el que ve las consecuencias inicialmente es el afiliado a la institución de salud, porque obviamente si la... Eh, su ISAPRE no tiene los suficientes recursos para pagarle a los prestadores, le empieza a dilatar las bonificaciones poniéndole trabas, principalmente con el bono electrónico, para darle bonificación inmediata y que tengan que reembolsar sus prestaciones, ¿correcto? Después de la ISAPRE y con eso ganan capacidad de caja. Mm. Esa es la consecuencia que ve el afiliado inmediata en el futuro. Difieren el pago y tienen esa, ese, ese flujo de caja. Ese momentáneo. flujo de caja, exactamente. Cristian, y para meterme al tiro, y Inmediatamente ahí, para, para dimensionar la situación en relación a la crisis que dicen las ISAPRES y este eventual colapso, ¿cuál es la deuda hoy día? de las Isapres con las clínicas. Bueno, la deuda que tienen las Isapres con las clínicas ya es prácticamente 700 mil millones de pesos. Ya hace dos años era del orden de 350 mil, o sea, más o menos se ha duplicado. Ya este es un cálculo que hace clínicas de Chile. Y obviamente existe preocupación en el gremio ya de las clínicas, porque obviamente si las Isapres quiebran no poder cobrar esos 700 mil millones de pesos podría afectar financieramente, no es cierto, algunas instituciones. ¿Cuánto de esa deuda es Realmente una deuda que se acumula en el tiempo y cuánto eh, es lo del flujo de caja, porque por la explicación que nos daba antes, entendemos Yo... que hay que, que cuando la ISAPRE, eh, eh, cuando, cuando el, el afiliado se atiende, no solo la ISAPRE todavía no le paga a él el bono, sino que demora ese pago a la clínica. Exactamente. Yo... Eh, y eso es un flujo, pero que, 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 se, que al final sí se va pagando, ¿no? Si uno viera los dos últimos años ya. Tú me preguntas cuánto sería la deuda que debiesen tener con los prestadores ya en base a lo que ha crecido la actividad y lo que era la deuda hace dos años debería ser del orden de cuatrocientos yeah. mil millones. Esa es una deuda rotativa, ¿en el rotativa, fondo? la que está con, constantemente de acuerdo a la actividad? Si ¿Y tú y me eso, preguntas, ¿eh? pero, ¿pero que no, no tiene mora. Exactamente. ¿Y esos 300 mil millones más son? Son en el fondo esta mora que hay, este exceso, ¿no es cierto? Producto que las ISAPRES están en una situación financiera compleja. Pero acá yo, más que hablar de los prestadores, me gustaría hablar de los afiliados. ¿ya? Uh -huh. Yo soy un afiliado más a un ISAPRE, ¿no es cierto? Efectivamente, como tú dices, Mauricio, si la ISAPRE está con problemas de caja, dilata el pago. Pero ¿qué pasa si la ISAPRE quiebra? Eso es para mí lo preocupante uh -huh. para los. Afiliados. Si una ISAPRE quiebra, ¿ya? el 30% de los afiliados a esa ISAPRE, y conozco muchos casos, es gente que finalmente tendría que terminar en FONASA. Y las consecuencias de terminar en FONASA, ¿no es cierto?, las sabemos que es que hoy día hay listas de espera importantes para hacerse una cirugía o para lograr una atención con un especialista. Por lo tanto, hay que mirar esto mucho más que desde el punto de vista del prestador, en las consecuencias que tiene para los afiliados. A la Cristian, llevamos a ir a los afiliados porque hay hartas cosas que tienen que ver con las prestaciones, etcétera. Pero, pero hace muy poco la superintendencia autorizó el alza en los precios base de los planes de las ISAPRES, a propósito del acuerdo en el Congreso y de los fallos eh, de la justicia. El superintendente nos decía, sin ir más lejos, hace algunos días que tuvieron dudas en tomar esta decisión, pero si no la tomaban, eh, podría originarse el colapso del sistema. ¿Cómo les impacta a ustedes? ¿Cambia algo en el el escenario para los prestadores que las ISAPRES estén autorizadas a adelantar esa alza con un tope máximo de 7,4% ahora? Eh, obviamente, eh, esta presión que hay, que no pueden pagar las cuentas por el hecho de anticiparlo, en algo disminuye la presión, ¿eh? pero hay que ver que esto, en el fondo, significa para las ISAPRES que lo que pudieron subir sus precios, uno lo lleva al promedio ponderado fue un 3%, pero el impacto que tuvieron de menores ingresos por la baja del GIES fue un 12%. Por lo tanto, la presión hay que decir que sigue existiendo. Le bajaron su ingreso en un 12%, pero con este Ixa que calculó la superintendencia y que se aplica a cada una a la ISAPRE, los ingresos la lo aumentaron un 3%. El efecto neto es un menos 9%. Por lo tanto, la presión va a seguir existiendo sobre los prestadores y sobre los afiliados. Ustedes con estos 700 mil millones de deuda que tienen las ISAPRES con los prestadores, con las clínicas de Chile en este caso, ¿ustedes pueden seguir garantizando las prestaciones a los afiliados en la línea de lo que veníamos hablando? Absolutamente. Eh, desde el punto de vista de clínica alemana, nosotros podemos garantizar que hemos tomado todas las medidas para poder seguir atendiendo a todos nuestros afiliados ya sin ningún problema. ¿Y esas medidas no impactan igual en los afiliados? Es decir, por ejemplo, que se bonifique después, que se cobre de otra manera. Es que nosotros no podemos influir en lo que hace el asegurador de ese afiliado. Lo que nosotros podemos garantizarle es la, la atención. Prestación. Ya, pero, y, pero por la prestación ustedes están cobrando directamente. Exacto. Y, pero si nosotros no tenemos convenio en ese momento con esa ISAPRE le damos todas las facilidades de partida. Clínica Alemana hoy día tiene convenio con todas las ISAPRE en el mundo ambulatorio. Por lo uh -huh. tanto, si el IMED no funciona es por responsabilidad de darle la, la, el, la, la huella al deito, ¿eh? el, el huella, huella, deito y poder sacar el bono inmediatamente es uh -huh. responsabilidad ahí del asegurador. Ya y en el mundo hospitalizado con las ISAPRES que no tenemos convenios que es con las menos le damos todas las facilidades no cierto para que puedan hacer sus reembolsos y una vez que el afiliado tenga el reembolso y lo obtenga de la ISAPRE nos paga nosotros ya Ajá. esa es la forma que tenemos de operar ya ya pero pero la norma con la que con la que se topa la mayor parte de los afiliados eh, en no sé si en clínica alemana o en otras clínicas en general lo digo es que cuando no funciona el IMED, lo que hace es que tiene que pagar la consulta particular. Ah, por supuesto. Y eso es, si la ISAPRE no le da la bonificación inmediata, lo que tiene que hacer... Y eso ya no depende del prestador, es pagar de forma inmediata y luego reembolsar en su asegurador. Ya, y eso ya es problema del afiliado, pero ustedes no, no dejan de cobrar. Digamos. Es que nosotros, a ver, nosotros tenemos que cobrar por la atención, pero efectivamente, nosotros hoy día en Clínica Alemana, para la, todas las prestaciones, hoy día las ISAPRES están uh -huh. bonificando de manera ambulatoria. Uh -huh. eh, cuando eh, hablamos de esta situación, eh, nos empezamos a imaginar un futuro. Que de repente cambie. Por la fuerza de las cosas y por lo mismo que estamos conversando, ya hay un flujo inusitado histórico de ISAPRES a Fonasa, gente que está viendo que se topa con estos problemas y que, y que además ahora le suben el plan y se cambia a Fonasa. Y, y de hecho el número de cotizantes en Fonasa es sin precedente y el ISAPRES ha disminuido a niveles históricos también. Antes eran más de 3 millones, ahora son cerca de 2 millones 2.700.000. Eh, y, y los que se van a Fonasa se nos dice, bueno, para eso se está armando y empieza a surgir. Incluso ya espontáneamente una industria de seguros complementarios. Eh, ustedes, están, ustedes, de hecho, crearon una ISAPRE en, en, en Clínica Alemana, esencial. Que se dice, esa es otra de las salidas, entre comillas, espontáneas que están surgiendo, porque ya hay otros planes de otros grupos de salud que están creando también sus propias ISAPRE, que vienen sanitas, porque no tienen la deuda, no tienen que aplicar ningún fallo de ninguna Corte Suprema porque no, no cobraron indebidamente porque no estaban, no existían. Eh, esa va a ser de pronto la, el nuevo dibujo de la industria yo creo que el mejor escenario para los afiliados es, es que exista la mayor competencia posible ya un buen fonasa ya y ojalá todas las aseguradoras que requiere el mercado que existan hoy, hoy día efectivamente se está cambiando gente a fonasa pero es gente joven ya o gente que por problemas económicos se tiene que cambiar la gran preocupación es sobre los afiliados que hoy día están en el sistema privado en un isapre da lo mismo cual, no es cierto se están atendiendo oportunamente por su patología de salud y ellos no se quieren cambiar a FONASA y la única manera que estarían obligados a cambiarse a FONASA es que, es que su ISAPRE quiebre. Y ese sería el peor escenario para un afiliado hoy día de una ISAPRE. Cualquiera sea que su ISAPRE quiebre y esté obligado a irse a FONASA. ¿Por qué? Porque hoy día en FONASA el gran problema es el acceso. ¿Ya? Hoy día hay 350.000 cirugías, un poco más en listas de espera, más de 2 millones de uh -huh. consultas por especialistas en listas de espera, y hay un problema serio de acceso. ¿Ya? Claro, pues también se está elaborando un proyecto distinto de FONASA que va a tener esto también de este seguro, que permitiría tener a cierto tramo de las personas que se vayan al Fondo Nacional de Salud prestaciones similares a las de la ISAPRES, ¿no? Por supuesto. Pero imagín... ¿Ustedes lo ven como realistas. eso? Y, a ver, yo quiero pensar por los afiliados... ¿Ya? Me gustaría verlo como realista. Yo lo único que pido ¿ya? es que una vez que eso esté funcionando bien, bien, ¿ya? Las, pase lo que tenga que pasar con las ISAPRES. Pero primero que funcione bien, o sea que se acaben las listas de espera en Fonasa y que la gente voluntariamente se vaya cambiando, ¿no es cierto? a Fonasa y si eso funciona bien y es el mejor seguro que existe en el país para poder atenderse en una clínica, en un hospital, la gente libremente se va a mover. Lo que no puede pasar es que la obliguen a moverse, ¿ya? Porque su Isapre quiebra y la pongan en una lista espera. Eso es lo que no puede pasar. Primero que funcione bien ese producto que está creando Fonasa. Cristian Piera, gerente general de la clínica alemana, directora además de clínicas de Chile, decíamos que ustedes están garantizando las prestaciones a sus usuarios, no a sus pacientes. ¿Ha habido impacto en las operaciones de las clínicas privadas a propósito de la de la situación de las ISAPRES, de la deuda? Tampoco. No, no ningún impacto. Hasta acá nada. Hasta, hasta acá nada. ¿Y qué impacto podría haber si esta situación se agudiza todavía más o ante un escenario de colapso de la industria? Ya, a ver, ante una situación de colapso de la industria, si una ISAPRE cae, la deuda que tienes con esa ISAPRE ya, es altamente probable que no la cobres, a pesar que la ley dice que está garantizada. El mejor ejemplo que tenemos nosotros es cuando quebró ISAPRE Más Vida, uh -huh. ya, hace aproximadamente ocho años, y todavía no nos pagan. Las garantías que corresponden a la deuda de los afiliados de esa ISAPRE. Mm. Por eso las clínicas tienen que ser tan cuidadosas con que una ISAPRE quiebre, porque tú todo lo que tienes en la calle de esos 700 mil millones de esa ISAPRE que quiebre, si lo cobras, lo vas a cobrar muchos años después. Hay un argumento volviendo al tema del alza que ahora hubo que adelantar, justamente para darles un cierto oxígeno a las ISAPRES que tienen que enfrentar eh, la reducción de planes y la devolución de la deuda. Eh, eh, y ahí todos sabemos ya que, eh, que se aprobó el alza promedio de 44, de hasta 74, eh, para que se anuncie ahora en marzo. Por estos días ya tendría que estar empezando a llegar las notificaciones a, las, a los afiliados con las famosas cartas de adecuación. Claro. Eh, y en abril empezaría a regir ya el alza. Gran explicación que se da para esto, porque esto, eh, recordemos que los planes de la ISAPRE se pagan en UEF, o sea, por sobre la UEF sube en hasta 74% los planes. Y la explicación que siempre se nos da desde las aseguradoras y de ahora desde el mismo Ministerio de Salud es que suben los costos de la salud en esa magnitud. El IXA es un indicador de costos de la salud. ¿Y por qué suben los costos cuando en general la tecnología baja? Es porque cada vez se dan más prestaciones con instrumental más sofisticado y esto va encareciendo eh, por una parte de las prestaciones y además por el factor licencias médicas. Que sin embargo es mucho más grave en Fonanza que en Isaples. Eh, dicho eso, la pregunta es: ¿por qué diablos en, todos los, eh, en todas las tecnologías, en todos los rubros de la tecnología, los costos siempre bajan, las eficiencias se hacen mayores, los autos, los televisores, los equipos de música, los computadores son cada vez más sofisticados y a costo-beneficio son más baratos que antes? Y en salud, al contrario, la tecnología es cada vez más cara. Mira, el principal costo en salud de una clínica, el 60% del costo es mano de obra, ¿ya? Personal, ¿ya? Yo escuchaba justo lo que estaban comentando en el bloque anterior, ¿ya? De subir la cotización de 10 en vez de a 16 puntos a 19. a 19 puntos. Y yo pensaba para mí adentro, ok, mi 60% del costo, ¿ya? Es mano de obra. ¿Cómo financio eso? Porque eso lo financia claro. la empresa eso es mayor costo Ahí hay una respuesta por qué el costo crece otra respuesta simple de por qué el costo crece es porque las familias hoy día no es cierto están envejeciendo ya y el costo del envejecimiento y que en el fondo uno requiere más atenciones de salud mientras los años van por pasando más tiempo y la población está envejeciendo pero hay que pensar que el principal costo de una institución de salud es mano de obra ¿Ya? Y ese crece y crece todos los años. Eh, Ahora empieza a crecer también por las 40 horas que le, le, eh, le bueno, toca a usted. Ese ¿no? es otro desafío gigante. Este Entonces, año se... ya 44 horas. Entonces, si pensamos en 16 puntos de cotización, 19 puntos, 40 horas, todo es más costo. Ya, ¿ya? Pero, pero esto, eso todos sabemos. Dicho, dicho eso, la... disculpa si sí. llevamos 5 años que no hemos subido los precios y todos estos costos tratamos de manejarlo vía eficiencia. Ya, eh, claro, la explicación que se da, usted se refiere al hecho de que este 7.4 se incrementó más que en años anteriores porque se había absorbido en años anteriores alzas de costo y no habíamos tenido alzas casi. En años anteriores el 7.4 se calculaba sin FONASA. Hay que recordar que este 4 lo calcula la superintendencia, el 7.4, y es calculado por la superintendencia y es un techo. Sí. Es un techo. Sí, el, promedio Después, es 4, 4. el promedio es 4.4 ponderado. Y si además uno considera que todo esto afecta solo al precio base y no al GES, el promedio real que aumentan los ingresos es un 3%, ¿ya? Y el fallo GES disminuyó los ingresos de las ISAPRES en un 12%. Obviamente, si yo debo decir, y yo soy un afiliado, que a mí que me suban el el, que me bajen el plan por el es un 12% es una buena noticia, pero que me suban el precio base del plan en un 4-4% es una muy mala noticia. Yo eso lo entiendo absolutamente. Pero solo a mí, como afiliado, habría una peor noticia: que me suban el precio, porque que me suban el precio es mala noticia. Uh -huh. Pero si mi SAPRE quiebra, créanme que para mí es una peor noticia. Uh -huh. ¿Ya? Claro, ¿Me forzarían a estar en otra ISAPRE en principio? o Siempre que esté en el 70% de la población que se puede cambiar de ISAPRE. Pero todos conocemos, yo tengo casos muy cercanos, mis padres, ¿ya? que si ISAPRE quiebra, ¿ya? su único destino que tienen es FONAS. Claro, sí, y para mí por edad, sería por... una tremenda, muy mala noticia. En, en síntesis ya, eh, eh, alguna, ¿alguna línea de lo que ustedes esperan como evolución de la discusión ahora? Que... Ahora viene un tremendo desafío. Ustedes como, lo como clínica Chile le pregunto ahí. Y el tema de la mutualización. Ya, el tema de la mutualización. Hoy día la, la ley corta salió con mutualización del, del, Senado. del Senado. ¿Qué es la mutualización en simple? En simple en la mutualización consiste... En que a una persona que era mujer y tenía un factor muy alto, ¿no es cierto? Le tienen que devolver plata, ¿ya? Y a una persona como yo, que era un hombre, que tenía un factor más bajo, tiene que pagar. La mutualización dice, ¿saben qué? Eh, ne Neteemos. Claro. La pregunta es: ¿se va a netear o no? Bueno, eso lo vamos a ver ahora en la discusión, pero finalmente, una vez que se apruebe esta ley corta, nuevamente la superintendencia va a fijar un techo. ¿No es cierto? De reajuste, porque finalmente esta deuda, ¿quiénes la vamos a terminar pagando desgraciadamente? Nosotros, los afiliados. ¿ya? No, no la van a pagar la ISAPRES. Es que la ISAPRES no tienen Para la que las decisiones se vuelvan a ras, ras y me y cuesta pensar que, los, que los dueños van a hacer aumento de capital para pagar esto. Me cuesta pensarlo. ¿eh? Cristian Piera, gerente general de Clínica Alemana y director del Gremio de Clínicas de Chile. Gracias por haber estado esta mañana con ADN hoy. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Buen día. Está bien. 8:33 minutos. 8:33.